ADN Clan de Disco Club. Empieza a llegar la gente, empiezan a llegar todos. En un Vélez San Vicente todos los negros estaban calientes con un botón. Hop, 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 y el negro cara de pipa, zapa, 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 zapa. Levante, se le acercó. Le dijo, vení gringura, agarrate fuerte de mi cintura, vamos a bailar. Y en medio de los codazos, los empujones, los patadones partieron ya. Y después del quinto tema empezó el besuqueo, cogote que viene, cogote que va. Bailaron toda la noche, la mar en coche, besito viene, sonrisa va. Derroche de calentura que sin censura ambos supieron expresar. Y ante tamaño deseo, viendo que la gente miraba feo y quedaban mal, les dijo, mira gringuita, soy vergüenzudo, vamos al oscuro. A ver quién va llegando, quiénes son los primeros en llegar. El primero en llegar. A ver quién es. Y se saca una selfie adentro del boliche. ¿Quién es? El gordo de la funeraria. Anda escapado el gordo de la funeraria. El gordo de la funeraria. Lo está persiguiendo la 12 de Boca. Lo está persiguiendo los borrachos del tablón de River. Se está. La banda del Calefón Independiente de Villa, la 12 del Decano, la 30 de Santa Rosa. A full con la foto, a full con la selfie, el gordo. Ahí va la TikTok crítica. La radio convertida en una grande. Aturdido de alcohol, de bronca y dolor. ¿Dónde está Pulpo? Ahí va la TikTok crítica. Sin saber que estoy haciendo. Preocupándose de la parte de que estén bien los sanitarios de Wolfiche. Es que prefiero morir. Venite a la clan de ADN. Tenemos grutita de San Miguel para que te sientas como cualquiera de estos fines de semana, ¿eh? Dale, venite. Tenemos agua, mucho agua también para que te sientas como en las clandes en el camping de Santa Ana. Sí, señor. Mientras tanto pueden seguir participando en la consigna, ¿eh? Ahí hay un audio de Richard, no sé si lo podemos escuchar. Mirá quién llegó. ¿Quién vino? El Rafa Diceo. Que se metan. No. Gracias, Richard, el chileno. Tata, ¿te gusta la grande? Las manitos. Sí, ¿cómo no me va a gustar? Ganas, seguir bailando. Pero que nosotros. Pero si nosotros estamos esperando, ¿eh? Estamos esperando, ¿eh? Dice que no va a dar nada el intendente. No sé hasta cuándo lo va a seguir esperando, ¿eh? Así no tiene bicicleteando, ¿no? Pero para, ¿qué? Para, que están diciendo ahí los coches que te van hablando ahí. ¿Quién? Dice que se le va a poner fulero si no da el aumento. Ay, ay, ay. ¿Le van a hacer, se le van a plantar? Pero sí, están bastante gripados ahí adentro. Se le va a poner fulero, están hablando, sí. ¿De todos los gremios? Van a empezar con la asamblea y no sé si le van a meter un paro también. Se queda acá por la clan del Tata, ¿eh? Llévame, emborráchame de amor, hazme tuyo una y otra vez. Aventurera, altanera, linda y peligrosa, bajo el beso de tu risa loca, brindame tu boca con sabor a miel. Aventurera, déjame ser libre en tu rosa, guárdame en tu corazón. Llegó el momento retro de la cumbia retro en la ADN Clan de Disco Club. Bueno, tenemos un llamado. A ver. Buenas tardes, ¿quién está en línea? Hola, sí. ¿Quién habla?
¿Quién? Sotelo. ¿Sotelo? ¿Cómo le va, Sotelo? Justo preguntaban por usted. Sí, Sotelo, del barrio Citrícola. Sotelo, del barrio Citrícola. De barrio Citrícola. Sí. Buenas tardes. Bueno, ¿todo bien? ¿Cómo anda la familia, el barrio? ¿Cómo está todo? Todo bien la familia, sí. ¿Cómo lo viene tratando la cuarentena eterna? Bueno, que ya no es cuarentena, pero ¿cómo lo trató la cuarentena? Eterna, sí. Es más, Julero. Voy a poner cuesta arriba, pues. No es fácil. Habla poco, no sé. ¿Pudo seguir trabajando? Ajá. ¿Pudiera seguir trabajando, sí? ¿De qué trabaja usted? En vez de cuánto, haciendo changuitas, sí. Trabajo en pintura, sí. Hago así, cosas carditas, ven, ahora estoy haciendo. ¿Cosas jardín? Sí, hago jardinería, sí. Arreglo las plantas. Corto el pasto también. Está bien, está muy bien. Está bien. Bien. ¿Cómo está el pique? ¿Está bien o está tranquilo? A mí no es lindo, sí. Recién vengo, vengo al trabajo. Ah, sí, viene a trabajar. Bien. Recién vengo al trabajo, sí. Junta papeles con un pincho, me dijeron. También, sí. Con loquillo, sí. En cualquier momento va a estar el loquillo del pulpo, los dos juntando papeles ahí con un pincho. Y al inverte. Bueno. Sotelo, ¿quieres mandar saludos a alguien? Quiero mandar saludos para la familia. Ajá. Para mi esposa acá, que está acá al lado. Pero, al lado mío está. Mando saludos para ella. Y me dijo que... ¿Para cuál dejé? Ah, para la tía Rosa. La mando. Bien. ¿Dónde está la tía Rosa? No está escuchando la radio, pero es que le mando igual un saludo. Bueno. Gracias, mamá. ¿Dónde va a pasar la fiesta? Acá nomás. Bueno, ahí estaba el amigo Sotelo del barrio Citrícola, que la gente preguntaba por él. Siempre viste con bien lacónico a la hora de hablar, siempre bastante, pero bueno, sí, no podemos. Siglos éxitos. Este es el grupo. Este es el grupo Dorado. Nos avisan que están llegando a la clan de dos colectivos, no de Concordia, de distintos lados, de distintos lugares, dos colectivos llenos. ¿De dónde? De distintos lugares. Bien. Vienen los hijos de Maradona a la clande. Atención, en un ratito en ADN Clande, sí. Show en vivo. ¿De quién? De Fernando Género. Llegando gente. ¿Quién es? Y mirá, no lo estoy viendo. Ya sé quién es. A ver si lo sacan ustedes. Miren, quiere sentarse ahí. Quiere sentarse y el lugar que tiene para sentarse le queda chico. A ver, ¿se prueba a sentar allá? No, dice que le queda chico también ese lugar donde se quiere sentar. A ver. Probá a sentarte ahí, ese sillón es amplio. No, le queda chico también. No. Es que tiene un culo muy grande. Es el ganador del brinco. El ganador del brinco. Con ustedes. Con mucho amor. Que se paguen los tragos hoy, por lo menos. Yo tomo cerveza y me gustan las chicas. La cumbia me divierte y me cita. Me cita. Salgo a caminar, recorro boliches, me pierdo en las noches. Vivimos cosas buenas junto a mis amigos. En la noche me la paso divirtiéndome. En la noche me la paso delirando. Tenemos un buen servicio de seguridad acá también, ¿no es cierto, Pulpo? Por supuesto que sí, el mejor servicio de seguridad, el mejor de todo, porque es una persona súper responsable y no va a tener ningún reparo en echar a quien tenga que echar. ¿Quién es? O sea, acá si hay alguien que hace algo que no corresponde y si no le gusta la cara, lo echa. Lo raja, sin ningún problema. Sí. La seguridad está a cargo hoy. Aquí en ADN Clande. ¿De quién? ¿Saben a cargo de quién está? ¿De quién está? De Julio Cabo. Seguís participando vos, ¿eh? Ahí va. Con un pico y una pala. Sí.
¿Quién? ¿Roberto Carusi? Con un pico y una pala, banana. Ella durmió. Ah, no, eran los palmeras. Este también lo hacían los del fuego, por eso. Y yo desperté. Sí, bueno, no. Queriendo soñar. Banana, el de los del fuego, el viejo banana, el que canta los del fuego, boludo. Pero vos tenés menos cumbia, papá, van a saber. No lo conocés a lo del fuego, ponele lo del fuego, papá. No puede ser que no conozca lo del fuego. Ponele lo del fuego. Ponele este que empieza, este que empieza con la viola, ponele. Que empieza con la viola, ponele. De música ligera. Nada nos libra. Nada más. Nada más que da. Llega más gente, ADN Clande. Mandamos su ubicación por WhatsApp, escribinos. Palma, la palma, la palma. Ahí está, escuchá, sí, esto es solo del fuego, escuchá. Ahí está, estamos presentando. Este es el pequeño homenaje de los del fuego. Señor, a ver, Pili, está Pili acá, ¿eh? Ahí está, ahí está. Mayordomo. Y gozarás el rol. ¿Qué hace? ¿Qué hace? El enano Ponzoni. Enano Ponzoni, sí, acá está. Enano, acá tanto está. Tiempo. Pero sí, estuve todo el tiempo acá abajo. Estuve todo el tiempo acá abajo, sí. Lo que pasa es que no me veía. Recién me pude sentar en la silla. Enano, ¿qué es de tu vida? ¿Qué estás haciendo? Y bueno, sí, ahora estoy... La verdad que fue una cosa inesperada lo que me pasó. ¿Sí? ¿Qué pasó? Totalmente inesperada. ¿Qué pasó? ¿Algo bueno? Estoy trabajando en Villa del Rosario. ¿En Villa del Rosario? No me digas nada. En el circo, en el bar que abrieron la gente del circo, sí, de Villa. Sí, bien, sí. Bien, ¿sabe, bien. ¿Sabe qué bueno fue haber sido, fue bueno haber ido al bar de la Ruta 2? ¿Por qué al bar de la Ruta 2? Sí, porque la Lili estaba ahí, me sentó una chica ahí del circo. La chica del circo se encariñaron conmigo. Se ve que le gustó la carpa. ¿Y estás trabajando en el Circo Bar de Villa? Sí, sí, me contrataron ahí. Qué para bien. Trabajar con el payaso. Muy bien, ¿estás haciendo algún truco, humor, sí, comedia? Lo que pasa es que lo que estaba haciendo ahora no sé si me puede seguir haciéndolo. Lo que estaba haciendo... ¿Y no, qué estaba haciendo? Después estaba haciendo de mini Dieguito Maradona. Se terminó el curro ese. Sí, pero igual... Maradona en miniatura. Maradona en miniatura. Igual voy a ver si puedo seguir haciendo algo con el malabarismo, algunas cosas así, el con Messi, la chica. Messi en miniatura. Igual la chica no me dejan ir, ¿no? No, el enano se queda, le dijeron. Pero ahora, ¿qué estás haciendo ahí en el circo? Pasar. ¿Qué estás haciendo ahí en el circo? ¿Qué estás trabajando ahí en el circo bar? Y bueno, estoy haciendo esto, lo de los malabares que te dije. Y bueno, y después otra cosa que... ¿Qué? No me gusta mucho, pero bueno, estoy haciendo. ¿Qué estás haciendo? Y de banqueta estoy haciendo. ¿Parado? Claro, sí. ¿Eso te, un almohadón en la cabeza? Te claro, sí. Debilidad. 15:50, 10:62 para los mensajes como este. Lo que quiero de Mocoretá dijo que en el velorio de Maradona hubo un millón de 121.000 personas más Raúl. Gracias por el dato. Ya no puede percibir, ya nada puede impedir. Es el curso de las cosas. El último viernes de noviembre. Tenés razón. Después ya entramos. Y después empiezan las clases, ¿no? Sí. El fútbol local, las clases, todo. ADN Clande, disfrutá de la buena música, de los tragos, de las chicas y los chiques. Y los chiques, les chiques.
terrible bufón, me río de ti. Damián Estibanelo, venite acá a la Clande, que hay para tu gusto también. Si ayer te ayudé. Ahí está, ahí está. Che, ahí va el pela a la Clande. Dice que se va a sacar foto con unos muertos. Así que en vela hay unos cuantos. ¿Ahora? Ahora el chancho come caviar. De vez en cuando toma champán. La verdad, andan, se sienta en el ADN Clande, dale, venite para acá. Pedí la ubicación que te la pasamos por WhatsApp. Sí, Udice. Hola, ¿cómo andás? Sí, no, vine sobre el final nomás para dar un comunicado. Comunicado, sí. Que, bueno, durante todo el fin de semana se va a hacer misa y vigilia por Maradona, por Diego. Sí. Por Diego en la casa del Gordo Totón. Se lo espera a todos. ¿En la quieren... casa del Gordo? Sí, se lo espera a todos. Como quieran, quieren llevar algo para compartir, para tomar, son bienvenidos. ¿Pero qué? ¿Pero qué clase? ¿Es como los velorios norteamericanos? Se lo va a celebrar de la mejor manera, como Diego lo hubiera querido. Como Diego hubiera querido que lo celebren en la, sí, que lo recuerden en la casa. Como Diego lo hubiera querido recordarlo con alegría, con la mejor época, con lo, para celebrar la vida del Diego y todo lo que lo dejó. Bueno, las 24 horas, las 48 horas. Sí, todo el fin de semana de corrido, se arrancó prácticamente. Ah, ¿se arrancó? Sí, sí, se arrancó. El Gordo arrancó de temprano ya. Ah, está bien. Arrancó chupado, ya, sí, de temprano. ¿Ya? Sí, sí, meta Toromelo está. Pero que, a ver, que sea la misa y vigilia de Maradona, le da pie para que... Sí, boludo, el Gordo dice, yo tomo por el Diego. Pa' ahogar las penas, dice. Hay un audio de Agustín por ahí. La cheta bailando en el coche. Toro toco, loco toco, torocotoco, loco toco, tecoto. 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 Teco, teco, toco, 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 teco, toco, teco, to. Agustín 535. Era cambiarle la vocal, sí, no, un toda, cinco. No toda la letra. No, Agustín. Agustín, ¿sabes qué? Ahora el 30 se suben los trabajos integradores complementarios. Porque la verdad que tu desempeño durante el año. Flojo. Flojo, flojo. A ver si podés levantar ahora cuando llevamos a plataforma los trabajos integradores para que pueda pasar de año. Siete de la tarde, 53 minutos. ADN Clande. Está también un saludito para Gustavo que nos está escuchando en esta tarde. Saludos a Gustavo. Gustavo y toda su familia ahí en Avenida Seguro. Le mandamos un abrazo grande, Pensé que era Gustavo el del dron. No, el dron estuvo en el camping, para la experiencia Chajarí. Viví la experiencia Chajarí. Bueno, está camping, bien. Experiencia es bueno que el dron lo ocupe para algo del municipio local también, ¿eh? Es muy bueno. Felicitaciones por hacerlo. Está bien, está bien, Los diferentes, ahí está, Intendente Pedro Galimberti, ¿qué le parece la Clande? Bueno, me parece buenarda, de rúcula, buenarda. ¿Pero cómo? ¿Está avalando que hagamos una Clande? Y bueno, yo no le voy a decir que no la hagan. Ni que sí ni que no, me sacan vivo. Sí, métale. Un día
Andaba Fernanda La Loza por acá recién, haciendo hisopados en la clan. Bueno, la verdad que me importa muy poco. Como todos estos meses, ¿no es cierto? Faltan 5 minutos para las 8 de la noche. Rúcula, de rúcula. Gracias, Pedro. Me voy a sacar al lado. Ojalá no te hubiera conocido nunca. Hay otro audio por ahí. No te hubiera conocido nunca. Dice por acá el saludito, dice de Vanina Perini, que les hace pito catalán porque a ella le dieron 13 millones y pico de Lenosa y a Chajarí 5 nomás. Que lo miran, dice que se lo dedica a concejal local, que la mira por TV, que la siga viendo, que la siga mirando por TV, dice. La herencia de Maradona figura 500 millones de dólares. 100 millones de dólares lo hace figurar el abogado Matías Morla. Los otros 400, hay papeles donde Maradona dona todo eso a caridad. Así que ahora se va a venir una batalla de los Maradona. Y Matías Morla no anda ahí por la clandestina con el colega Pedro. Odian a Morla. Lo detesta la gente a Matías Morla. Bueno, sí. Vamos. Sí. ¿Qué sería el mundo sin abogados, no? Sí. Vamos mandando, escuchando los últimos audios. Miren que ya cortamos, ¿eh? Así que si no se apuran ahora, quedan afuera. El viernes llegó la alegría y como no podía ser de menos, Pedrito le deja una frase a los municipales de la ciudad de Chajarí, que la frase es, cuando le pidió un aumento ahora para diciembre, que la sigan chupando. ¡Feliz viernes! Nuestro himno argentino. La gente no entiende la... Julio 559. Gracias, Julio. Gracias, Julio. Yo te dije, no todos tienen tu coeficiente intelectual. No es tan... Tenemos muchísimos mensajes de gente. Es una pavada. La mitad de las canciones no se entiende. Es una pavada. Es una pavada. Enséñales lo que sabes. Nunca subestimes. 2 minutos para las 8 de la noche. Que voy a enloquecer y te llamaré después para ser de mi amor. Es que no sé por qué cuando tomo pienso en usted y te quiero comer, ah. Hoy voy a beber y sé que voy a enloquecer y te llamaré. Las 8 de la noche. Para ser de mi amor. ¿La noche ya o no? Y sí, puede decir que sí. Bueno. Y tenemos un ganador o ganadora de los 3 kilos de asado y los 2 kilos de pan de autoservicio El Negro. Y el ganador o ganadora es... ¿Quién es? Nossa, así você me mata. ¿Quién es? Clau. Terminación de DNI 151. Que, a ver, déjame chequear porque intuyo que es... Sí, es la que envió el audio cantando la canción de Iorio. Cantando la canción de... No, ¿era el más fuerte o Iorio? Iorio. De Iorio. Sí, sí. Ricardo Iorio como solista en este disco homenaje a los reggaetoneros. Clau, terminación de DNI 151, sos la ganadora del asado. Así que envíanos todos tus datos para poder transmitírselo a la gente de Autoservicio El Negro. Según la legislación de aquí, sí, dicen que no se puede donar el patrimonio si hay herederos forzosos legítimos. Por lo tanto, hijos, ¿no? Sí, gracias. Muchas gracias, Ulises.
Tiene que pasar por 9 de julio y salta. Sí. ¿Tiene que mandar el dato completo? Nombre y DNI completo. No. Ya está. Felicitaciones, Claudia. Felicitaciones, Claudia. Nos vamos, pero nos encontramos este fin de semana en las termas, ¿no es cierto? Ahora podemos ir. Por supuesto, sí, flotan las termas de Chajarí. Tengo zunga. A mí no me entra ningún. Tengo ¿tenés? Zunga, sí, sí, sí. ¿Y? ¿Cómo queda? Se pierde toda. Bueno, a mí no me entra ninguna del año pasado, o este año. A mí tampoco. No, pero está más flaco. Menos gordo es el tema. Jamás flaco, menos caminar gordo. Caminar y caminar está teniendo un beneficio. Por lo menos uno se mantiene. Claro, por lo menos. Sí, sí, por lo menos uno se mantiene. O le da uno la legitimidad a la hora de castigarse con comidas con las que no debería castigarse, ¿no es cierto? Igual porque se castiga uno. Por eso, no, por eso, te castiga igual. Claro. Y si, total, después sí, camino sí, toda la sí, semana. Claro, exactamente. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, Cristian, ¿algo para agregar? No. No. Nada más, demasiado por esta semana. Sí, sí. Terminamos cansados ya en la semana, no es fácil. Pero 4 días nomás. Sí, fueron 4 días, sí, pero intensos. Son intensos. Son intensos. Fueron sí, muy buenos sí. programas, la verdad. Sí, sí, sí. Hoy el fueron buenos. Martes, miércoles, jueves. Fueron muy buenos. 9, 10. Hoy el más flojo de todos el para mí. El de ayer fue 10. Sí, sí. Para mí fueron muy buenos programas. Así que bueno, pero eso lo evalúa. Bueno, está bien la autocrítica también, ¿no es cierto? Sí, pero. ¿Será que nos autocriticamos, no? Más de 10, por no, pero salieron muy buenos. Y este imagínate, fue flojo, pero un 8, así que imagínate. Audio de Diego, de Santana. Anoche me llevamos al fondo. Homenaje al más grande. ¿A quién? Muchas líneas, muchas líneas, tarjeta y el aspirante a full. Muy bien. Sí, nunca había escuchado esta porquería. ¿En serio existe algo de esto? Una gaber. ¿Qué por qué? No puedo creer que habían hecho esto también. Nos vamos, chau. Let's go. Se quedan ustedes en compañía de 100% Rural, pero mañana. No, mañana a las 7 de la mañana. Si ustedes miran la pantalla gigante de la Clande, sí. Está en loop el gol de Maradona a los ingleses, el segundo, y con esta canción nos vamos. Con el que nos vengó. Sí, señor. Nos vengó de los ingleses. Recuperó las Malvinas moralmente. Chau, gente. Adiós. En una villa nación fue deseo de...